to the world, no heroes and villains. Welcome to the war, we've only begun. So pick up your weapon and face it. There's blood on the ground, go and take it. Whoa. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you're chasing. It's deep in your bones, go and take it. Para llegar a estas locuras de la ingeniería y el diseño, hay que empezar por alguna parte, y Mr. Prototype es una empresa joven que ya ha prototipado y ayudado a lanzar una gama sorprendentemente amplia de productos, que en un futuro a corto plazo podrían ser nuestro complemento imprescindible del día a día. Prototipos para gente que tiene una idea o empresas que quieren desarrollar una nueva idea o mejorar una idea que ya tienen y un producto que ya tienen. Métodos o tecnologías. Eso. Por ejemplo, sobre todo, si son personas, es decir, personas a pie, como pueden ser tú y yo, pues son personas que ya tienen mejor una patente, un modelo 10, o tienen una idea que quieren registrar y demás, les ayudamos a hacer un prototipo que sirva para mostrar su idea y sobre todo ver si funciona, no funciona, cómo funciona y demás. Hemos estudiado los dos diseños de producto y a mí me parecía que hay muchas empresas de diseño que solo hacen una cosa, es diseño solo. O hay empresas de prototipo que solo hacen prototipo. Entonces, tienes una barrera de comunicación ahí, porque tienes que traducir lo que el cliente quiere a un diseño y luego traducirlo a algo que es posible. Y estos son demasiados pasos. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacerlo en una vez. Donde él dice diseño, nos referimos principalmente al boceto bonito. Sí. O la imagen en 3D que sirve para poner una presentación, para enseñar la idea. Pero muchas veces esa idea bonita no funciona o no cuadra. Sí. Entonces, tiene problemas. Claro, ahí es donde existe una falta de comunicación. Y es lo que nosotros buscamos solventar cogiendo la idea desde el principio. Cuanto antes nos llega la idea, mejor. Porque ahí es donde puedes desarrollarla con más calma, con el cliente, con perspectivas de cómo hacerlo realidad. Sí. Y seguimos hasta el punto de una pequeña serie para probar si el mercado lo gusta o no la idea. Y esa primera fabricación es muy importante para saber que la gente piensa de la idea, porque solo puedes tener opiniones reales si gente lo puede usar. Pues inventores como eso, sí, y empresas que hace falta cosas muy específicas. Sí, pero es sobre todo personas que tienen la mente inquieta, que han desarrollado una idea o están en proceso de desarrollar una idea y necesitan un cable con la parte física. Son tantos. No. Hay tres fases en un diseño con nosotros. Hay el diseño en sí, en mirar qué idea es. Y eso es dibujos, es hablar, no es high-tech. Pero es muy importante esa fase. Luego estamos en la fase de diseño en sí y es mucho CAD. Puede ser para electrónica. CAD, diseño asistido por ordenador. Sí. Puede ser para electrónica o para 3D o lo que sea, pero siempre es diseño en ordenador, siempre. Y luego estamos en la parte de fabricarlo y hay la mitad es también ordenador, porque tienes que hacer el diseño final y las instrucciones para las máquinas o para las fábricas que lo hacen, porque no todo lo hacemos aquí, pero la mayoría. Pero después son típicamente máquinas de control numérico y solo llaman los fresadores y tal máquinas de control numérico, pero impresoras de 3D, láser y tornos y fresas son todos máquinas de control numérico. De hacer máquinas controladas por ordenador. Nosotros le decimos en el ordenador qué es lo que tienen que hacer y ellas van y lo hacen. Sí. Las impresoras de 3D son las que nos permiten trabajar en plásticos. Las fresadoras y el torno es básicamente como si tú coges un taladro y lo empiezas a mover el solito y esa te permite trabajar principalmente en metal, que también puedes hacerlo en maderas.
Y la cortadora láser trabaja sobre todo en madera, aunque es la que menos usamos. Esa sobre todo la usamos para merchandising, y para llaveritos. Lo utilizamos así porque nosotros siempre diseñamos con técnicas de fabricación en mente, al futuro del producto. Y si haces algo a mano, vas a tener el doble de trabajo después para hacerlo en ordenador. Entonces es mejor hacerlo en ordenador desde el principio. Este no tenía esta forma. No. Anteriormente. Entonces, es fácil hacer un diseño de algo y luego te hace falta que interaje con algo de la física. Y en este caso era calefacción. Era algo caliente. Es un material especial, pero puedes ver que no es un círculo. Entonces ha subido más que 100 grados para tener esa forma. Y es difícil controlar esos parámetros. Retos, también hemos tenido prototipos que involucran agua. Y eso es muy difícil. Ahora tenemos algo con agua y electrónica, y eso es horroroso. Hay muchos proyectos que parecen fácil, pero son difíciles. No. Porque tienen que interactuar con algo. Y lo que pasa es que la mayoría de cosas puede ser una interacción fácil, ¿eh? Pero si tiene que encajar con algo distinto, es difícil. Ah, bueno, incluso el cabezal de Bernometer. Sí. La parte de metal de ahí abajo, bueno, de Bernometer, la primera versión la tuvimos que meter con nitrógeno líquido para que encajaran una con la otra, sí. Pero luego al final no funcionó. Lo bueno es que con lo que nos sobró de nitrógeno líquido hicimos mucho helado. Sí, pero sobre todo hay una teoría de física y lo puedes creer que eso va a funcionar. Si haces los números y parece que sí que... Pero cuando nosotros empezamos con un cliente, nuestro trabajo es hacer lo que ellos tienen en idea y hacerlo funcionar que sí o sí. Y eso es la parte difícil, porque no sabes antes qué problemas que vas a encontrar. Hombre, a veces que si lo ves es un principio que no va a funcionar, pues les avisamos. Sí. Y ya está. Hemos también tenido preguntas sobre perpetuum móviles. Véase, los cacharritos que generan energía ellos solos, que se alimentan ellos solos y que pueden funcionar de forma infinita. Que tener no que explicar que es una vida real. No. Tenemos muchas cosas raras. Sí. Paquetes extraviados, en plan enviar un prototipo y que se perdiera. Sí, eso. Y tenerlo que repetir, sí. Y encima era uno que había sido un poco particular. Te da mucha rabia, lógicamente. Y al cliente también, pero no puedes hacer nada. ¿Cosas particulares? Muchas, pero siempre es lo mismo. No todos podemos... Pues en general acabas, como tenemos proyectos bastante variopintos, por así decirlo, acabamos con objetos bastante inusuales aquí dentro de la oficina. Sí. Por ejemplo, luego vas a ver un muñeco de un bebé, que tenemos a tamaño real. Tenemos un montón de platos, y no solamente por verlo. Uno por uno cada, de cada tipo. Uno. Sí, cuando vas a la tienda y compras un plato de cada uno, te miras con cara de... ¿Qué quieres esto? Para prototipar. Y sí, son siempre cosas raras. Oh, guay. Si pudiéramos hacer las tapitas para un muñeco de comunión, mira como bueno. Si quieres pagar a un par de ingenieros para las tapitas, lógicamente el precio se escapaba del presupuesto. No sé. No sé si eso te parece raro, más o menos normal. Cada proyecto es tiene sus cosas. Es un mundo. Para la gente parece muy fácil. Parece que... Pero es claro en mi cabeza. Y eso va a funcionar de seguro. Sí. Y la forma que ellos tienen pensada va a funcionar de seguro. Y sobre todo, muchas veces tenemos que decir, esta parte funciona así, pero este no. Y no va a funcionar nunca. Y esta es la parte difícil de eso. Y ups and downs. Sí, que tienes muchos altibajos.
Porque claro, te sientes mal de tener... Nosotros lo llamamos matar al bebé. Cuando nos toca cargarnos un proyecto de, oye, que no, le decimos que le tenemos que matar al bebé. No todo es diseñar y fabricar, sino que también hay que contactar y presentar los proyectos de ingeniería de este tipo, que es otra de las claves para que una empresa de estas características no deje de ganar clientes y socios. Esa parte es donde ya trabajamos menos, es donde ya es el inventor el que tiene que empezar a dar sus pasitos. Sí. ¿Cómo se consigue contactar? Echándole narices. Sí. No te queda otra. En ese sentido es mandarle echar un par de narices. Y ayuda a tener... Ayuda a tener prototipos que están de buena calidad para conseguirlo, para tener una mejor pinta de tu idea y tenerlo, explicarlo más fácil. O intentar eso, pues a ver si da la casualidad que un conocido de un conocido de un conocido conozca a alguien en la empresa que tú quieres ir a hablar. Es lo único. Es llamar y llamar y llamar. Y nosotros a eso no nos dedicamos porque ya hacemos tanto que eso es demasiado. Sí. Y honestamente también es muy difícil de predecir. Sí, predecir lo que predecir. Va a pasar. Entonces, la única manera que puedes hacerlo de modelo de negocio es consultoría. Y nosotros nos gustamos hacer algo que no podemos garantizar que va a tener éxito. Por eso nos decantamos más por la parte física. Es difícil porque los problemas no puedes anticiparlo. Pero siempre garantizamos que... Siempre y cuando sea factible, que funcione. Sí, sí, nosotros enviamos cosas que funcionan. Y hay muchas fases y tal, pero... Sí. Pero justamente el tema de inversores no tratamos... No. Porque es un mundo distinto completamente. Y es eso, un startup es muchas cosas. Y es... Nosotros encargamos en una parte. Hasta podemos hacer un poco de marketing también, podemos hacer bastante amplio, pero eso no lo hacemos. Lo que normalmente pasa es que gente se dedica a una cosa en perfiles. Y para un startup y sobre todo para lo que nosotros hacemos, eso no es posible. Porque la gente, cada proyecto, va a tener algo que no conoces. Por ejemplo, si estás en la cocina con alta temperatura, yo no soy, estoy experto al principio del proyecto de cosas de alta temperatura. Entonces no es tanto importante conocer temas específicos, lo que es importante es poder aprender rápido. Eso es lo más importante. Porque el nivel de información que tienes que procesar en este trabajo es muy alto. Sí, totalmente de acuerdo, ahí lo has dado al final. Porque, aunque pueden parecer cosas simples las que tenemos por aquí, las tecnologías de la impresión 3D pues, han ido evolucionando, cambiando el software, tienes que aprender software nuevo, incluso si quieres hacer otro tipo de diseño en 3D, a lo mejor es otro tipo de software. Electrónica, estabas hablando, pues hay tropecientas mil fichas técnicas, que a lo mejor se los pasas bien leyendo por la noche, ¡ay, mira, una ficha técnica de un nuevo componente que ahora hace esto, esto y esto! Tienes que tener ganas de eso, echarle horas, lo mismo para la parte que yo me encargo más, el vídeo, de los marketing. Y hacer lo que puedas, porque tienes que hacer algo. Por ejemplo, curso de CNC, normalmente 2 años o algo, o 3 o más. Electrónica, hay ingenieros de electrónica que es 5 años de estudio. Modelar en 3D es lo que aprendimos en la carrera. Sí, pero también hay programas para estudiarlo otra vez años. Y si quieres hacerlo todo, tienes que poder aprender rápido, porque también puedes estar aprendiendo para años y nunca empezar. Entonces, tienes que empezar y aprender mientras hacerlo. Eso es así. Bueno, también ser un poquito manita. Eso también sería la segunda característica, yo creo. Pero tienes que aprender rápido. Sí. Eso. No empieces comprando una impresora de 3D porque te parecen súper chulas. Vete primero a un Fab Lab, que en muchas ciudades hay, y aprende y trastea. Porque es lo que siempre decimos a todas las personas que vienen por aquí. Las impresoras sí están muy chulas, están muy interesantes, pero primero hay que mantenerlas. Tienes que repararlas y demás.
Y segundo, los ficheros también tienes que aprender a crearlos, porque por ejemplo, bueno, estos son nuestro gato y nuestro perro. Algunos ficheros los puedes descargar de internet, de una página que se llama Thingiverse u otras. Pero si no tienes el fichero, tienes que aprender a modelar en 3D. No es solamente que la impresora te haga lo que te dé la gana, sino que hay un proceso de aprendizaje. Entonces, lo primero sería, vete a un Fab Lab, mira qué técnicas te gustan, porque a lo mejor la impresión 3D no es lo tuyo, pero el corte láser para hacer decoración en madera te gusta más. Pues eso quiere decir que tienes que aprender otro tipo de software. Sí. Entonces, primero, infórmate, mira qué técnicas hay, qué técnicas son las que te gustan, cómo te gustaría enfocar, porque a lo mejor nosotros hacemos aquí cosas técnicas y a ti te gustaría hacer diseño de interiores. Pues mira qué es lo que te cuadra más y aprende un poco de esa rama, pero también sabiendo las consecuencias, de que no es solamente la máquina y al saber utilizar la máquina, sino también hacer el fichero, incluso el postprocesado, pues si quieres tienes que barnizar o yo qué sé. Sí, eso es... En verdad, bien, si no tienes idea de lo que vas a hacer. En mi opinión, lo mejor que puedes hacer, si quieres hacer prototipos, es buscar una idea que te gusta y hacerlo. Porque cada proyecto va a tener cosas que no esperabas. Entonces, empieza con algo. No tienes que aprender y aprender para un punto que llegue que puedes hacerlo todo, porque no existe en este mercado. No existe que sabes todo. Entonces, empieza a conocer algo. Y con eso vas a aprender programación, CNC, impresión 3D. Lo que te hace falta, lo aprendes cuando los necesitas. Y el proyecto va a decir lo que necesitas. Y vas a un Fab Lab por las máquinas. Sí. Porque las máquinas a lo mejor no las puedes tener así. Sí, como te hace falta una máquina muy específica que el Fab Lab tiene. Pero comprarlo solo para un proyecto no te vale. Por ejemplo, el láser es 5000, CNC es algo más alto. Es comprarlo para un proyecto único no es buena idea, pero tienes si que empezar. Quieres, ¿no? Si quieres. Y si puedes. Pero tienes que empezar en un punto. Y un proyecto está muy bien punto de empezar porque vas a aprender mucho. Y luego, los proyectos siempre tienen un red, like a thing. Siempre están parecidos de pasos que sigan. Entonces aprendes eso. Y hay unas cuantas cosas que te hacen falta. Tienes que poder dibujar, tienes la comunicación con clientes. Eso sí, es si muy importante. Si estás en tu propio proyecto, no... Pero ese es cuando lo haces de trabajo. Si intentas poder hacerlo, es lo mejor. Empezar con un proyecto y el internet, YouTube. Empresas de este tipo, en el corazón de Valladolid, son la punta de lanza que está a la vanguardia en tecnología dentro de las pymes, que permiten un desarrollo de productos y procesos que generan gran interés y que no debería sorprender ver mañana en nuestros hogares.